nombre es José Luis. En esta oportunidad le voy a mostrar cómo hacer una mesita ratona o de sala, muy bonita. Algunos detalles que le quiero decir es que esta mesita ratona quedó en 30 centímetros esta parte de arriba. Puede variar un poquito más arriba o más abajo, porque esto está superpuesto nada más. Están superpuestos y se le busca el nivel y el que quede nivelado, y la altura un poquito puede ceder, pero si ustedes quieren más arriba un poco, pueden hacer un poquito más grande los triángulos equiláteros y le quedaría más arriba. Bueno amigos, manos a la obra. Bueno amigos, yo les voy a explicar cómo vamos a armar la mesita de sala moderna. Vamos a tener que preparar tres cuadro o triángulo equilátero. Los triángulos equiláteros son los tres lados iguales. El triángulo equilátero tiene un ángulo acá en la parte de adentro de 60 grados. Ustedes le colocan acá en la línea que tiene el semicírculo o transportador, y ahí tiene el centro, sería. Y acá le va a marcar 60 grados. Este es un triángulo equilátero de los tres lados iguales, pero para cortar este ángulo de acá, que vamos a hacer los cortes, tiene que ser a 30 grados. Así que vamos a preparar la falsa escuadra con el semicírculo. Vamos a tener que colocarle a 30 grados, la mitad sería. Y vamos a preparar tres triángulos equiláteros como este. Acá tengo los otros dos para preparar, sería un triángulo y dos triángulos. Pero con la diferencia que uno de estos vamos a tener que hacer un rebaje, acá en la parte de adentro, de 0,8 centímetros, o sería lo mismo 8 milímetros. A una distancia también del borde de 8 milímetros. Un rebajecito canalador de una profundidad también de 8 de profundo, que sería, le vamos a hacer con la router, con una fresita de estas rectas canaladoras. Eso tenemos que hacerle a 3 de estos batientes una vez que lo marcamos para cortar los ángulos. Bueno amigos, acá yo le quiero explicar este ángulo como yo le voy a cortar. Yo le voy a marcar con la falsa escuadra, que sería así, de acá del vértice de estos listones que ya tengo preparado, que tienen un largo de 72 centímetros de largo. Pero eso no sería importante el largo. Si usted quiere hacerle más grande este triángulo, siempre le va a hacer el mismo ángulo acá. Ese es el triángulo equilátero, que son los tres lados iguales. Usted, por más que alarguen, siempre y cuando los tres sean el mismo largo, por supuesto, porque si no le va a variar. Entonces marcamos del vértice, marcamos los 30 grados. Yo le voy a cortar con la sierra bien despacito. Le voy a sacar bien despacito. Que también se puede cortar con una ingletadora o con la encuadradora con la guía regulable. Pero yo lo voy a hacer lo más práctico y lo más fácil, que también si ustedes marcan todo alrededor, pueden cortar con serrucho bien despacito hasta la mitad, después giran del otro lado y cortan la otra mitad. Y después yo con un taco de lija, bien recto, así, voy a colocar una lija 80 y le voy a lijar, le voy a sacar la imperfección que deja la hoja de sierra. Porque esto acá yo lo atornillé con un tornillo aquí, que le vamos a utilizar tornillo de 52 milímetros de largo. Que siempre tengan en cuenta que si ustedes le ponen recto hacia allá, así, le va a traspasar acá. Pero tienen que buscarle de esta parte más o menos, acá a la parte del vértice de adentro. Entonces no le va a escapar para afuera. Y le pongo uno más abajo de este lado, que le voy girando, y otro en la parte de arriba. Dos tornillos,
y lo vamos a tarugar la cabeza con taruguitos. Después que está seco, lo lijamos la parte de arriba y los costados. Pero también antes de armar, tenemos que lijar la parte de adentro. Bueno, empezaremos. Empezamos a marcar los listones con la falsa escuadra a 30 grados. Esos cortes que van a tener un ángulo de 30 grados. Marcamos en los dos extremos el ángulo, que serían los dos para el mismo lado. Ahí lo levantamos y empezamos a hacer el rebaje canalador con la router. Lo vamos a hacer de una profundidad de 8 milímetros o 0,8 centímetros. Lo vamos a hacer en dos veces. Entonces, ahí lo vamos a pasar la segunda vez para dejarle la profundidad exacta a esos tres listones. Ahí lo vamos a cortar con la sierra, que eso también pueden cortar con serrucho o con una ingletadora. Si lo van a cortar con serrucho, tienen que marcar toda la vuelta del listón. Entonces lo cortan de los dos lados primero, un lado, y después el otro, y le destapan. Ahí yo les muestro que le paso el taco de lija únicamente para sacar un poquito el corte de la sierra, nada más que para eso, bien parejo para no desmoldar el corte. Tengan en cuenta ese detalle. Ahí lo presentamos, lo arrimamos bien, lo ponemos parejo, sin pegamento. Lo vamos a armar sin pegamento primero, de esa forma, porque al poner cola en esos ángulos, casi nunca quieren quedar bien si no se le arma primero de esa forma, porque se quiere correr al atornillar. Queda como corredizo con el pegamento. Bueno, amigos, acá yo le voy a marcar la profundidad que habíamos hecho, 0,8 centímetros, 8 milímetros serían de profundo el rebaje canalador. Pero le vamos a marcar 6 milímetros, 6 nomás, y 6. Le marcamos los tres lados, los 6 milímetros, 6 milímetros, 6 milímetros, y lo marcamos con la reglita, de esa forma. Ahí buscamos los puntitos de 6 milímetros. Ahí, y le corremos un poquito la reglita y lo cortamos arriba. Bueno, amigo, acá yo le cambié el ángulo porque va a ser esta parte recta y va a ser este ángulo de acá adentro. Es de 60 grados. Y para marcar la varilla hay que marcar una por una, que yo le voy a apoyar el canto de la varilla acá donde marcamos los 6 milímetros. Y vamos a tener que ir marcando una por una. Ahí, y nos guiamos acá por la distancia esta. Le hice 6 milímetros para que entre, para que tenga una pequeña tolerancia, para que no entre forzado. Ahí. Ese. Y entonces, una vez que está ahí, le marcamos con esta otra varillita un espacio de 6 milímetros, que sería ahí, que vamos a colocar la otra varilla. Bueno, amigos, entonces yo ahí le apoyo el canto de esta otra varilla aquí, donde está la línea esta que hicimos, para ir marcando una por una. Ahí. Y marcamos con la falsa escuadra los 6 milímetros. Volvemos a marcar con este separador. Ahí. Y así vamos a ir marcando hasta arriba. Lo que sí le digo,
porque yo le voy a dar la medida de las varillas, está un poquito más largo. Entonces ustedes le voy a dar el numeral R1, 2, 3, 4 hasta arriba y le voy a dar un poquito más largo para que ustedes puedan recortarle. Bueno, esta está. Ahora la otra. Este listoncito tiene 6 milímetros de espesor. 6 milímetros. Entonces, ahí colocamos el otro que quedaría así aproximadamente. Y este tiene el espesor del canalador que habíamos hecho, 0,8 centímetros la fresita. Y de esa forma marcamos todas las varillas hasta arriba. Ahí empezamos a cortar con la caladora las varillitas, esa que sería la de la punta. Ahí sacamos la pelusa con la lija y lo presentamos. Esa que sería la segunda o la anteúltima. Y ahora lo desarmamos, sacamos los tornillos y vamos a armar con pegamento la parte de arriba, esa de arriba que estaba ahí. Ahí lo ajustamos bien los tornillos ahí y le vamos a colocar pegamento en el canto de las varillitas para que se afirme, siempre respetando la línea que habíamos hecho para colocar ahí. Eso le colocamos pegamento a todas las varillitas en el canto. Tienen que tener en cuenta que no tiene que entrar flojas las varillas, tienen que entrar así ajustaditas, clavaditas, entonces no hay problema, con un poquito de pegamento ya queda. Ahí limpiamos el pegamento con un trapo húmedo con agua. Ahí le voy a sacar bien en el vértice el pegamento con el formón. Y seguimos colocando las varillas. Esa que sería la última. Esa no va hasta el último. Ahí quedarían 6 milímetros para que se encastre en el canalador. Ahí le colocamos cola a los dos extremos, un poquito en el canal. Y lo atornillamos. Ahí lo vamos a colocar los tarugos, limpiamos el pegamento y lo vamos a cortar. Lo golpeamos un poquito. Y ese que sería el último triángulo, también lo armamos sin pegamento. Las tres puntas. Luego desarmamos y lo pegamos. Colocamos pegamento. De esa forma. Y ahí le vamos a colocar el otro tornillo del otro lado. Una vez que tiene el pegamento. Bueno amigos, la mesita ratona o de sala está listo, muy bonita. Yo le digo un detalle, que una vez que estaba seca el pegamento, la cola, yo le lijé con una lijadora a banda esta parte de arriba y esta parte de acá. Pero también se puede lijar con una lijadora orbital. Otro detalle que le quiero decir,
es que si usted quiere que la mesita quede más alta, porque esta quedó en 30 centímetros, si usted quiere más alta, tienen que hacer más grandes los triángulos equiláteros nada más. Un poco más, más amplio. Esto tiene 72 afuera. Bueno amigos, si les gustó, denle like, compartan con sus amigos. Cualquier duda que tengan, comenten. Yo les estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.